¿Cómo vamos a competir en la Premier si se dan estos resultados de mierda? Justo el Tottenham había empatado en esta jornada, tío. Era la jornada para ponernos primeros. El Tottenham empatando. Es que era la jornada para ponernos primeros, tío. Pues ni primeros, ni mierdas. Ni primeros, ni mierdas. Porque empatamos contra el penúltimo porque he quitado a tres suplentes. A tres titulares. Tres. He cambiado tres jugadores del once, he cambiado. Y con eso ya te caes. Te caes y empatas contra el Leeds. Bueno, hemos comprobado que el City pagaría 120 millones por Ziyech. Ahora voy a entrar a negociar a ver cuánto de máximo pagaría. No voy a vender a Ziyech por mucho que pague. Vamos, a no ser que llegue a 200 millones. 200 millones no va a llegar porque no es lo que voy a pedir. Voy a pedir 150 y a ver qué tal. Sí, la versión de móvil también cuesta dinero, de Football Manager. El Football Manager Mobile, que fue el primer Football Manager que yo subí al canal. Yo antes de subir el de PC, subía el de móvil. ¿150? Bueno, no se le va tanto la cabeza. Por cierto, este soy yo. Y a mi lado está Pep Guardiola, Ahí está Pep con su calva. Que la tiene de verdad, Yo no, yo tengo pelazo. Véndelo y te fichas a Bruno Fernández. No, no. Vamos a mantener a Ziyech. Además, Bruno Fernández es más media punta. Para media punta prefiero a Havertz. Creo que Havertz hace más años en la media punta que desde banda derecha. Bueno, de Ziyech. 120 se ha dispuesto a pagar el City. No es poco, Es bastante dinero, la verdad. De hecho, ¿cuánto le costó Ziyech a Chelsea? ¿60 millones o algo así? 60 millones o algo así. 120 es bastante. Es el doble. ¿Son dos calvos negociando? Sí, es un bug. Es un bug que han incluido con la última actualización. Ya me dirás tú cómo está esto bien de inicio en el juego e incluyes un bug con la actualización. Es que no entiendo. Es que a mí no me entra en la cabeza cómo puedes poner una actualización para arreglar cosas y metes bugs nuevos. A mí no me entra en la cabeza cómo hacen eso. ¿Cómo puedes meter una actualización para arreglar cosas? Y te sacas un bug ahora nuevo de que los entrenadores y los representantes y eso cuando negocian son calvos. Es que no lo entiendo. De verdad que no lo puedo entender. Ese bug donde salen entrenadores con el chándal de agente libre. ¿Qué bug es ese? No lo conozco. Hay un bug. No conozco ese bug. ¿Hay un bug en el que salen entrenadores con el chándal de agente libre? ¿En serio? Ni idea, primera noticia. Primera noticia de ese bug. Vale, Romagnoli, Tomori. Vamos a poner a Thiago Silva en el banquillo. No creo que juegue, pero bueno. Giovanni Reina lo vamos a meter por aquí también. Tendrá minutos, Giovanni Reina va a debutar. De hecho, va a debutar incluso como titular, creo yo. Sí, porque Mason Mount lo voy a meter aquí. Y vamos a meter a Giovanni Reina de extremo izquierdo. Ah, pues mira, tiene un punto más de media de extremo izquierdo. Pues no entiendo por qué tarda más en convertirte en extremo izquierdo que en extremo derecho. En fin, Giovanni Reina va a jugar de extremo en este partido. Va a jugar también Calum Hudson-Odoi, va a jugar Timmy Abraham. Creo que voy a dejar a Havertz por aquí. Sí, creo que voy a dejar a Havertz y a Werner por aquí. Por lo que pueda pasar. Y después en el medio voy a sacar a Kovacic, aunque esté un poco cansado de haber jugado antes. Vale, Sepúlveda por Werner. Sí, voy a poner a Sepúlveda porque es que las cosas deberían ir bien. Deberían. Voy a quitar a Kanté, voy a poner a Siegmund. Y vamos a dejarnos como revulsivos a Pogba, Havertz. Pogba, Havertz, Werner. Sí, voy a quitar a Thiago Silva, no creo que un central vaya a ser necesario. Si se lesiona a alguien, pues jugará de Klein Rice de central. Pero voy a dejar a Werner ahí porque nunca se sabe, Nunca se sabe. Vale, instrucciones. Pues Reina, bajar a defender, tirar diagonales, desmarcarse. No, vamos a darle libertad de movimientos.
Y que entra al remate. Hacho Godoy, libertad de movimientos, desmarcarse, entrar al remate. Abraham que se queda en el centro, Mason Mount que se queda arriba. Y listo. Vale, pues listos para enfrentar al Northampton Town. Estos partidos los hacemos así porque igual llega Northampton y me elimina. Vale. Así que vamos a verlo. ¿Qué me decís por ahí? Fijo que cambiaron algo los diseños de los traspasos y eliminaron por accidente a todos los entrenadores. Sí, seguramente. Seguramente. De los traspasos, claro, de los traspasos han estado tocando cosas porque han puesto ahora la posibilidad de ceder jugadores que fichas en esa temporada. Entonces por ahí habrán estado tocando algo y bueno, pues han quitado los diseños de los entrenadores. Y ahora son todos calvos. ¿Se pueden pasar link? Te lo enseño. Sí, sí, pásalo, pásalo. O si no, por el canal de Discord. Bueno, a ver qué habrán, ni me he enterado. Ficha una bestia como Akinola. ¿Quién es Akinola? ¿Es un jugador real o es un jugador ficticio? Jugador del Toronto, Ayo Akinola. No creo que vaya a fichar yo a Ayo Akinola. A ver, claro, Timmy Abraham otro gol. Pues vale. ¿Te ha censurado el link? Si no, puedes entrar al canal de Discord y lo pasas por ahí. Lo tienes por ahí en el canal de Discord, puedes pasar el link por ahí. Bueno, pues sin enterarnos, ha marcado Timmy Abraham un doblete. Y ahora juega de Clan Tice con Mason Mount. Timmy Abraham a punto de hacer el tercero. Vale, Mason Mount, que la pone. Despeja la defensa de Northampton. Vale, el partido está ya hecho. El partido ya es un mero trámite. Declan Rice con Kovacic. Kovacic que intentaba conectar con Mount. El pase con Abraham, perdón. Pero el pase no ha llegado. Kovacic con Timmy Abraham. Timmy Abraham la pone para Mason Mount. 0-3. Este partido es más fácil que el partido contra el Huddersfield porque el Northampton está. No sé si está en League One o en League Two. Vende a tomar y ficha a Salisu. Grande Salisu, pero de momento confiamos en Fikayo Tomori. Estoy mirando un momento, base de datos. Jugamos con base de datos del día 9 de octubre, por si alguien se pregunta. Pues otro más de Abraham. La que le está cayendo al Northampton es importante. El Northampton que juega en League One, en la tercera división inglesa. Simula rápido. Vamos a hacer media parte al menos. Vamos a ver media parte al menos y... Es que quiero hacer cambios. Quiero que jueguen... El Sepúlveda y el otro. Y Sigmund. Mason Mount. Vamos a hacer hasta el descanso otro más de Abraham, que lleva ya 4. Voy a asegurar el resto, ¿vale? Pero vamos a llegar al descanso. En el descanso hago los cambios y... Y ya está, ¿vale? Y simulo rápido. Juega Giovanni Reina, Giovanni Reina, línea de fondo, pone el centro, llega a Hudson O'Doy y 0-6, madre mía. Madre mía. 0-6 en la primera parte, ¿eh? Y estoy con los suplentes. La que le está cayendo al Northampton, que además está jugando con defensa de 5, ¿eh? Está jugando con defensa de 5, pero como si no estuviese jugando nadie en defensa, la verdad. 0-6 al descanso, 4 de Abraham, 1 de Mason Mount y otro de Callum Hudson O'Doy. Y yo ahora, pues, a ver qué hago. Porque quiero sacar aquí a los jóvenes. Bueno, si me muevo aquí por Kovacic en el medio. Que juegue aquí como centrocampista llegador. Sé que es medio centro ofensivo, sé que defensivamente es un desastre. Pero que juegue ahí. De hecho, si es Moon, creo que lo tenía transferible. Si no me equivoco. Lo tenía transferible. Después el otro jugador a quitar, pues... No sé quién voy a quitar para poner a Sepúlveda. Voy a quitar a... No sé quién quitar, tío. Mira, voy a quitar a Sigmund, tío. Si Sigmund lo tengo transferible. Retrasamos a Mason Mount, ponemos a Giovanni Reina de media punta y Sepúlveda de extremo izquierdo. Ya está. Lo dejamos así y vamos al resultado. No se han hecho los cambios, tío. Ni se han hecho los cambios ni hemos marcado un solo gol en la segunda parte. La simulación rápida es una mierda. La simulación rápida, queridos amigos, es una mierda. ¿Cómo puede ser que hayamos metido 6 goles en la primera parte y no hayamos metido ni uno en la segunda? Es imposible, es que es imposible, tío.
con la que le estábamos dando al Northampton, es que es imposible, esto no tiene ningún sentido. La simulación rápida es una basura. Pero bueno. Tienes lo del bug en Discord. Yo es que ya no sé si creerlo, es que es... Bueno, lo veré después. Bueno, por cierto, los cambios no se han hecho. Tienes que hacer los cambios. Entrar a simular. Y que al menos se juegue un minuto de la segunda parte. Tienes que jugar al menos un minuto de la segunda parte, porque si no, ya habéis visto que los cambios lo han pasado por los huevos. El Madrid quiere llevarse a Tomori cedido con opción de compra. Tomori, la verdad es que no es especialmente joven. Tomori tiene 23 años, Upamecano, por ejemplo, tiene 21. Romagnoli tiene ya 23, pero tiene bastante mejor valoración que Tomori. Tomori tiene 85 de potencial. ¿Lo vendemos o qué? Es que no me parecería mal una venta. Ahora mismo Thiago Silva está en plantilla porque no lo ha vendido todavía. Y Zimmermann, nuestro gran proyecto de central de la cantera, está cedido. Y en Madrid se quiere llevar a Tomori cedido con opción de compra. No sé cuánto estaría dispuesto a pagar en Madrid. Esto de la cesión con opción de compra, a mí, el delegarlo no me convence, porque cada vez que lo delego, ni siquiera me llega un mensaje para decirme, oye, que se ha roto. Que ni siquiera te llega un mensaje diciendo que se ha roto. Así que voy a entrar a negociarlo yo manualmente. Y vamos a ver. Vamos a ver, porque no me parecería una mala salida. Una cesión sin compra. No, una cesión sin compra no. ¿Para qué quiero cederlo? Es que tiene ya 23 años, es que no es demasiado joven Tomori. Vamos a aceptar la cesión con opción de compra y vamos a ver cuánto estaría dispuesto a pagar en Madrid por esa cesión con opción de compra. El corto plazo, me parece, sí, claro. Cedido hasta final de temporada y que me paguen a final de temporada. 40-60, vamos a intentar que sea al revés, que Madrid sea el que pague más. 60-40, vale. Y ahora la suma del traspaso, 26-600, me parece ridículo. 40 igual es exagerado, pero voy a poner 40. Y a ver qué pasa. 40. 26.600. Cizú. No. Súbeme, pero súbeme a 35. Te he bajado 5 millones, 28.700. Insisto con los 35, la verdad. No, es que no te lo voy a vender por menos de 35. Si no me quieres pagar 35, no pasa nada. No tengo tampoco ningún problema. Directo esta noche con el torneo de clubes pro de Piratas del Estrecho. No creo, a ver. Bueno, ¿os gustaría ver esta noche un directo jugando clubes pro? Vamos a jugar un torneo. Vamos a jugar un mini torneo esta noche. 2-3 partidos. Si queréis puedo hacer directo. Vamos, a mí no me cuesta nada. Bueno, sí me cuesta, porque no tengo dos micrófonos. Tendríamos que ponernos en Discord, Pablo. Tendríamos que ponernos en Discord, no nos podríamos poner en chat de play. A ver, veo uno que apoya el directo. Bueno, pues eso, si queréis, bueno, podéis decírmelo ahí en el chat. ¿Os gustaría ver esta noche un directo de Clubes Pro? ¿Sí o no? En el chat. Ponedlo, os leo y no sé si... Quizá podríamos hacerlo. Yo me uno, ojo. Oye, y si alguno quiere jugar Clubes Pro en el equipo hay sitio, ¿eh? En el equipo hay sitio, si queréis incluso jugar con nosotros, porque ahora mismo... Estamos ahí más o menos intentando cerrar la plantilla. ¿A qué horas? Sería 10:30 hora española. Es decir, en unas 5 horas. Sería en unas 5 horas. No, empecemos, tío. No, estaba yendo muy bien la tarde, tío. No. Joder, tío. Estaba yendo muy bien la tarde, ¿verdad? Pues ya no.
Ya no. Estaba yendo muy bien la tarde. Hasta que se ha quedado pillado. Voy a aprovechar para cambiar de mando, que veo que estoy tieso de batería. Y vamos a dejar que el FIFA repose un poco. Ahora vamos a dejar que el juego repose un poco. Ah, que este mando tampoco tiene batería. Pero, ¿cómo que no tiene batería? Vale, pues tengo los dos mandos sin batería. Pero se está cargando. Bueno, pues ahora cuando se me apague el mando cambiaré por el otro que he puesto a cargar ahora. Sí, sí. Este, el que he puesto ahora sí está cargando, este parece que no estaba. Que sean los subs como parte de un beneficio. ¿Cómo? No entiendo eso. La otra semana me voy a comprar el PC y de una me compro el FIFA. Pues sí. Yo he dejado de jugar Ultimate Team, ¿eh? No por nada, por falta de tiempo, la verdad. Si no estoy durmiendo la siesta, puedo estar en el directo. A ver, no es seguro que vaya a hacer directo porque... nosotros hablamos por chat de Play. Y yo no tengo dos micrófonos. Porque tengo estos auriculares. Bueno, que son los que me veis siempre. Estos auriculares tienen un micrófono, pero el micrófono no funciona. Se ha estropeado. Entonces, yo solo tengo un micrófono, que es el Yeti. El Yeti que tengo aquí. A ver, cámara. Joder, ¿dónde estoy apuntando, tío? Aquí. ¿Veis? Este es el Yeti. ¿Vale? Este es el único micrófono que tengo. Entonces, no puedo tener el micrófono conectado a la Play para hablar con el equipo y al PC para hacer el directo. Entonces, no. Es incompatible. Entonces, no es seguro que vaya a estar, porque si lo hacemos, tendríamos que meternos en Discord. Sería para jugar contigo en clubes, pro. Sí, a ver, si eso lo podemos hacer. Si eso, podemos coger un directo un día y decir, oye, venga, vamos a echar un rato aquí en clubes, pro. Pues podemos hacerlo. Nos ponemos en el canal de Discord y hacemos un directo jugando en clubes, pro. No sé para qué había guardado. Vale, para negociar lo de Tomori. Bueno, ya hemos visto que no iba a pagar lo que yo ofrecía, así que... paso. No iba a pagar lo que yo pedía. Vale, vamos al partido de Copa. Jiménez, si quieres jugar en el equipo, puedes venir. Puedes venir a probar. Y listo. Puedes hacer el directo sin sonido solo para ver los partidos. Es otra opción. Pero para eso yo creo que mejor hacerlo en... joder. Anda que dura mucho la batería. Es que hacer directos de ese estilo aquí en mi canal de Twitch... antes que yo no hacía contenido en Twitch, mira. Pero ahora que sí estoy haciendo contenido en Twitch, estoy haciendo directos y tal... quizá no pega mucho. Lo que sí, hay un canal de Twitch del equipo. Y ahí sí podría hacer el directo. Ahí sí podría hacer el directo en el canal de Twitch del equipo. Que lo tenéis... no sé si lo tenéis, pero si buscáis Piratas del Estrecho aquí en Twitch, encontráis el canal de Twitch del equipo. ¿Cuándo directo con el Real Madrid? Directo con el Madrid hicimos hace un par de días. Directo con el Madrid hicimos hace un par de días. Ya con el Madrid hasta la semana que viene. Evidentemente hoy es domingo, ya va a ser la semana que viene seguro. No sé cuándo. Pero el próximo directo es el Inter, estamos siguiendo ese ciclo, ¿vale? Real Madrid, Chelsea, Inter, ¿vale? Es el ciclo que estamos siguiendo. Mañana es fiesta aquí en España, así que mañana seguramente va a haber directo. Y mañana seguramente haya directo del Inter. Y ya el del Madrid, pues veremos cuándo es. Veremos cuándo es, pero mañana seguramente haya directo del Inter. Vale, Manchester United Chelsea. Volvemos aquí al juego. Y vamos a un partido que, bueno, no hace falta que diga que es decisivo, ¿no? Ganamos 3-2 en la ida, en Stamford Bridge. Y ahora viene este partido de vuelta en Old Trafford.
Contra un United que no sé cómo habrá llevado las rotaciones, porque mirad cómo están mis suplentes, ¿eh? Mis suplentes están muertos. Están físicamente muertos. Si el United no ha llevado bien las rotaciones, debe tener a los jugadores bastante cansados. Voy a convocar a Sepúlveda. Es que no... Mira, prefiero... Si tengo que sacar un revulsivo, prefiero... O mantener a Werner o sacar a Timmy Abraham, que me da otras alternativas. Es que Sepúlveda todavía está muy verde. Vale, sí, vamos a dejar esto así. Si acaso voy a poner a Thiago Silva en el banquillo. Pero tampoco puedo hacer mucho más cambio. Esto es lo que tenemos. Vamos con los titulares. Va a estar muy pesado el juego, tío. Es que no lo entiendo, Es que hace dos semanas estuvimos jugando y se estaba quedando pillado todo el rato. En estas dos semanas no ha vuelto a pasar. Y hoy pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, tío? En serio, ¿para qué sirve esto, tío? Es que... ¿Por qué pasa esto? Bueno, ¿por qué hoy, domingo 1 de noviembre, se está quedando pillado el juego todo el rato? ¿Alguien lo sabe? Porque es que yo no lo entiendo. Otro día estuve jugando, tres horas y no se quedó pillado ni una vez. Es que llevamos dos semanas jugando y no ha pasado nada. Pero hoy, pues, quiere tocar los huevos otra vez a las 5:38. Llevo 10 minutos, el guardado este es de hace 10 minutos. Llevamos 10 minutos repitiendo lo mismo. Voy a entrar desde aquí porque no hemos hecho nada. Voy a entrar, voy a cambiar a los suplentes y a ver si el juego este se deja de tonterías ya, tío. Porque es que toca los huevos bastante. Toca los huevos bastante. Acuerdo para la venta, mira, acuerdo para la venta de nadie, que se quede ahí la venta. Que se quede ahí. A ver, yo a Kovacic de coña le había puesto aquí, le había pedido entre 120 y 100 millones. Y la coña deja de ser coña cuando United ofrece 100 millones por Kovacic. Mira, vamos a ver el partido primero y ahora vemos si lo de Kovacic es coña, si no sale rentable vender a Kovacic por 100 millones, que creo que sí. 100 millones o más. Voy a hacer la rueda de prensa, voy a guardar la partida, vamos a entrar al partido y espero que no se quede más pillado porque... Pues si se vuelve a quedar pillado, acabo que el directo. Si se vuelve a quedar pillado antes de terminar el partido contra el Manchester United, dejo aquí el directo. Y ya está, y se acabó. Y seguiré otro día cuando no se quede pillado 20 veces. Voy a cambiar a los del banquillo rápidamente. Ya está, ¿no? Creo que tampoco había metido a nadie más antes. No, creo que no. Vale. Gracias. Partido contra Manchester United en Old Trafford. Después de ganar 3-2 en Stamford Bridge, nos jugamos el pase a la final de la Carabao Cup. El título que yo creo que tenemos más cerca de poder ganar. Manchester United-Chelsea. Un United que ha cambiado. Ha salido Bruno Fernández en lugar de Isco. Van de Beek y Fred el doble pivote. No sé, creo que son los mismos que antes. Y atrás, Shaw, Bailey, Jones y Wan-Bissaka. Phil Jones y Eric Bailey como centrales. Repito, Phil Jones como central. Ha pasado de Skriniar Maguire a Jones Bailey. Espero que podamos superar esa defensa y al menos marcar un gol. Ataca United con Fred. Fred, corta a Diego Carlos. Ahora es Timo Werner. Werner. Toca para Hakimzinjic con tiempo y espacio para tirarla fuera. Para tirarla afuera, podría haber sido el primero, pero no. La juega Wan-Bissaka, atrás, con De Gea. Este con Bailey. Van de Beek tocando para Bruno Fernández. Cavani, atrás con Fred. Correa, que aparece desde la derecha. Fred, con Bruno Fernández. Atrás con Donny Van de Beek.
Este es Cavani. Cavani que la deja para Fred. Que entra desde segunda línea. Cortamos bien. Y ahora salimos con Pogba. Atrás con Kanté. Este es Kai Havertz. Abre para Azpilicueta. Azpilicueta llegando demasiado arriba. Pone el centro. No llega a rematar Paul Pogba. Y Azpilicueta, no vuelvas a subir. No vuelvas a subir porque ofensivamente no eres Chilwell. Y encima no te da el físico para volver y estar en tu sitio. Te está cubriendo ahí Ziyech. Azpilicueta, no vuelvas a hacer eso. Azpilicueta. Que abre para Timo Werner. Ojo Havertz. Ojo Havertz en el pasillo interior como estaba entrando. Pero Werner no ha podido pasarla. Fred. Abriendo para Wan-Bissaka. La deja para Correa. Correa solo pone el centro para Bruno Fernández, que marca primero. Ahora mismo estamos eliminados. Havertz, juega para Ziyech. Ziyech atrás con Azpilicueta. Toca para Diego Carlos. Este es Kanté. Kanté, que busca apoyos, la deja para Pogba. Este es Chilwell, atrás con Pulisic, de nuevo Chilwell. Chilwell, que busca el pase para Werner. Werner dentro del área, la deja. La quería dejar para Havertz, pero ha cortado David De Gea. Ziyech. Ziyech, vamos a ver Ziyech, que busca el espacio, la deja para Pogba. Pogba con Werner y Werner, que marca el primer gol. Timo Werner, 1-1. Vale. Vale. El 1-1, ahora mismo nos clasificaría a nosotros. Queda mucho partido, pero ahora mismo estaríamos clasificados. Juega Bruno Fernández con Van de Beek. De nuevo Bruno. Quería abrir para Rashford, no ha llegado el pase. Y la tiene ahora Paul Pogba con Upamecano. Pogba de nuevo. Upamecano atrás con Ziyech. Este con Timo Werner. Werner atrás con Kanté. Kanté que ve la llegada de Azpilicueta. Azpilicueta, te he dicho que te quedes atrás, joder. Pierde Azpilicueta, la tiene Rashford. Y va a acabar la primera parte. Pero Azpilicueta, no subas. No subas. Se viene la F en el chat, no se viene la F. Todavía. Spectre Junior, calienta que sales. Pues sí, una máquina. Spectre Junior es una bestia. Es una bestia, tío. Pues nada. A la segunda parte. A la segunda parte. Que empieza ya con Ziyech. Ziyech. Tiene que tocar atrás para Upamecano. Abre para Hakim Ziyech. Es demasiado largo. Larguísimo. Juega Rashford con Sao. Este es Van de Beek. Corta Ziyech. Balón para Werner. No sé qué ha hecho Werner. Perderla. Bruno Fernández con Van de Beek. Ese es Cavani con Fred. Fred que toca atrás para... ¿quién es el 4? Jones. Bueno, bola para Wan-Bissaka. Manda derecha. Delante del Pulisic. Cerrando. Llega Chilwell ahora en la ayuda. Wan-Bissaka que sigue. Que encuentra Correa demasiado largo. Y va a ser saque de puerta para Gianluigi Donnarumma. Que se toca en corto con Diego Carlos. Upamecano. Con Pogba, a ver para Pulisic. Pulisic, toca atrás con Ben Chilwell. Chilwell de nuevo con Pulisic. Chilwell de nuevo, Pulisic, esa conexión ahí que funciona tan bien. Pogba ahora que busca a Pulisic al espacio. Va a llegar Pulisic, va a poner el centro, no va a llegar Werner. Pero recupera Chilwell. Es Kanté. Kanté dentro del área, va a poner el centro, a segundo para Pogba y para De Gea. Para De Gea, recupera Diego Carlos, de nuevo balón nuestro, Pulisic. Con Chilwell, estamos ahora dominando Manchester United. Chilwell con Werner dentro del área. De nuevo Chilwell, fuera de juego. Y déjame hacer cambios, aunque no sé si se van a hacer.